aquí a l'estadi Balear, molt difícil jugar, i al final hem vist que hi ha molta imprecisió en tot, no? Sí, els que abans de dir res, m'agradaria enviar un missatge des d'aquí a la persona que posa els horaris de primera ref, perquè venir aquí a jugar a Mallorca a les 12 del migdia, no ho dic només jo, sinó que li preguntin al Bacete, al Villarreal i al Betis. Això és increïble, que facin una reflexió i que s'ho pensin bé, perquè va en contra de l'espectacle i dels jugadors i de tota la competició. A partir d'aquí, partit complicat, ja ho sabíem, el Betis és un gran equip, ha dominat molt els seus partits que ha jugat, i crec que la primera part ens ha faltat una mica d'encert en les passades. Hem tingut pèrdues que ells han aprofitat per fer transicions, per transitar, i en la segona part físicament ens ha costat moltíssim, i és la realitat, ha hagut un moment que ens hem tancat més, hem esperat l'oportunitat en els espais, i crec que avui els canvis ens han donat moltíssim, molta energia, i victòries com aquestes doncs reforcen el col·lectiu i l'equip. Però és que quan deies, no? Al final, que sempre s'allugui de tot el migdia, i amb aquesta calorada que deixes, que per exemple veiem en el minut 60, Hugo Fus, normalment Hugo, un jugador ràpid que sol adaptar-se a totes les circumstàncies, però és que es deia Fus. Sí, els jugadors tots ho diuen, no? Però no només és la qüestió física a l'hora de córrer, sinó que tu pots fer una carrera, tornar per defensar una contra, i després has de rebre la pilota i fer una acció tècnica de qualitat amb tot el cansament a sobre. Això, amb aquesta calor i aquesta humitat, és impossible, i al final el que surt perjudicat és el partit, l'aficionat i tota la gent que hi participem. Hombre, Dioni, estoy muy contento por él porque está trabajando muchísimo, se lo merece y encima nos aporta muchísimo fuera del campo. Es un gran jugador, no solo metiendo goles, sino lo que aporta, ¿no? Al final también cogiendo pues responsabilidad, provocando faltas. Contento por él y por el equipo. Jesús Álvaro, ¿cómo está? Pues no pinta muy bien. S'haurà de fer proves, no és molt aviat per dir-ho, però bueno, veurem. Demà farem proves i veurem, esperem que sigui el més lleu possible. L'important és tornar a guanyar aquí a casa amb el 60% de públic. Sí, hi ha partits que costen més que altres. Nosaltres volem guanyar. Avui el públic ens ha ajudat moltíssim, perquè hi ha hagut un moment que no podíem. I el públic ens ha donat aquesta energia que es necessita. És una categoria molt difícil i avui és una victòria d'equip i de l'afició, i estem molt contents per això. I seguiu imbatuts? Sí. Bueno, algun dia no estarem tan contents, però hem d'estar preparats per això. L'important és intentar-ho com ho estem intentant, córrer com estem corrent, i al final, si intentes fer-ho tot bé, tens possibilitats d'estar content al final del partit, i de moment estem contents. Un missatge antes d'empezar, que no se puede jugar con esta calor a las 12 del mediodía aquí en Mallorca. Sí, creo que me tocó hablar el día de Villarreal, y más o menos lo dije un poco también, no es que no sirva de excusa, porque no, nos afecta a los dos. Son partidos para disfrutar, para poder hacer un buen juego, pero estamos viendo que los dos equipos, llega un momento que sufrimos, que no nos van las piernas, y por suerte hasta ahora no pasó nada. Esperemos no tener ningún problema con este calor, porque al final jugamos con el físico, y si ya la gente de fuera, imagínate, está pasando calor, imagínate dentro. Es complicado, pero bueno, eso ya son otros temas. ¿Te condicionó mucho jugar casi todo el partido con una tarjeta? Porque lo viste muy pronto. Sí, la verdad que bueno, que la gente que jugamos en el medio, cuando nos sacan tarjeta, pasa mucho la pelota por ahí, y uno se tiene que medir bastante, tiene que tratar de temporizar un poco, pero bueno, ya cada uno tiene su experiencia y trata de pedir a los compañeros que lo ayuden, y bueno, tratamos de ayudarnos entre todos. Lo importante es volver al camino de la victoria. Sí, tuvimos dos partidos de empate, dijimos que ya está, ¿no? que había que hacer los buenos, que se había competido, que los empates fueron contra equipos muy buenos,
pero tocaba su malla de 3, de 3. Y bueno, el equipo se vio, se dejó todo hasta el último minuto y van a ser todos los partidos así. No, ningún partido va a ser fácil. Bueno, lo más importante es la victoria. Eso es lo que más contento me pone. Ha sido un partido difícil, al final otra vez hoy a las 12 de la mañana con el calor que hacía. No había, creo que no había ritmo en todo el partido, ni ellos ni nosotros. Y yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, tanto un equipo como otro. Y al final, pues bueno, nosotros hemos tenido esa ocasión, la hemos metido y no hemos llegado a los 3 puntos. Yo creo que, ya te digo, hay ciudades más que hace más frío, ponen los partidos más tarde, y aquí que hace calor ponen a las 12, yo la verdad que no lo entiendo. Pero bueno, ya está, es lo que hay, han puesto ya los horarios y habrá que aceptarlo. Pero yo creo que tendrían que mirarlo, por el bien de todo el mundo, ¿no? Por el bien de todo el mundo, esto ya es, creo que es tema de salud. ¿Lo pones 3 puntos más para seguir ahí arriba? Sí, eso ya te digo, lo más importante es eso, ha sido un partido duro, hemos sabido sufrir, sobre todo la segunda parte, porque la segunda parte es verdad que no hemos tenido mucha la pelota y hemos sufrido y lo que nos quedamos es eso, que hemos corrido, hemos competido, no nos han hecho apenas ocasiones de gol, no recuerdo ahora mismo ninguna y ya está, portería 0 y 3 puntos.